Pero ¿qué me dices de esta Ram machuchona? Ve nomás, mijo. Unas camionetas. Para mí la Ram, con mucho respeto para todos, considero que es la que tiene las cabinas más amplias, ¿eh? Definitivamente. Y aquí usted puede venir a comprobarlo. Aquí está. Mire, tenemos, como le dije, tenemos Ford, tenemos Ram y Chevrolet. Las tres marcas importantes de las camionetas grandes, aguantadoras de trabajo. Esta Ram que estás viendo es una Ram RT, mijo. Igual, llantita nueva. Ram RT 2013, 4x4, trae el motor Hemi 5.7 y su precio es de $389,900 pesos. Y vea usted, ¿qué le parece? Aquí este señor suele tener camionetas muy agradables. Ahí está el teléfono. Esta cuenta con quemacocos y me gusta la separación que hay, la consola central que tiene Ram. Las bolsas de aire, trae 6 bolsas de aire en su interior para que usted tenga buena seguridad. Y mire, esto es algo que me gusta de Ram, que la cabina considero yo que sí es como más amplia que Chevrolet. Igual usted lo puede comprobar, véalo, nada más. Y estos escapes que le hicieron Ram, sobre todo las RT, que tienen la salida doble, su escape de doble, el tirón de remolque, cuenta con placas de Jalisco. También trae un rock look para tapar la caja, el cajón. Yo te invito a que llames, ya tienes toda esa información. Esta calle, cuando entres al tianguis, es la calle letra B, B de bueno. Y mira, ni modo que me dejes mentir, pura chulada encontramos, puro bueno aquí. Letra B, pregunta y déjate venir directamente para que las veas físicamente. Entre semana están abiertos, no da más agenda la cita. Diles, oye, puedo ir a verlas, confirma tu vuelta y vente. Ahora, ¿quieres algo pues rudo también? ¿Qué te parece esta Ford que estamos viendo, 4x4, esta Super Duty? Vea nada más, levantadita también para que pueda cruzar tranquilamente todos los obstáculos que se le puedan poner en su trayecto. Ahí, una versión STX, la F250. Enorme caballote, enorme, mijo. Me gusta. Ay, esta trae doble tirón, miren. Al frente cuenta con tirón. Buena camioneta. Para aquellos que no tenían visto estos videos, pues aquí está otra opción más. Una Super Duty F250 del año 2018. Obviamente cuenta con aire acondicionado, con las bolsas de aire, controles al volante, las cámaras de reversa, faros de niebla. Pero lo más importante, que es 4x4, 8 birlos y que es gasolina. El precio es de $639,639. Una camioneta súper ruda de trabajo. Una camioneta, nomás aquí sí me bota algo. Pues es que son camionetas de trabajo, que sean manuales, que sea manual. Pero bueno, eso, con $2,800 pesos la hago eléctrica, las cuatro puertas, y queda funcionando de chulada, chuletón. Ahí está, machuchona. De este lado voy a terminar el video con otra Ford Super Duty, muy similar a la que usted acaba de ver, nada más en color blanco, igual 8 birlos, ya saben, estas tienen un poder de arrastre muy fuerte, entonces está bastante bien. Esta camioneta es 2016 y el precio es $538. El teléfono es el mismo que vieron, al igual que esta bonita Ram en color dorado, que hermosa, también 8 birlos, es una Heavy Duty. Esta me encanta, esa me gusta mucho a mí, la Ram. Está increíble. 449,800. $449,800 pesos de esta bonita Ram modelo 2014. Llama. El mismo teléfono es previo al que viste a todas las camionetas. Aquí está la persona que se encarga de lavarlas, de cuidarlas, y es la que te va a dar la información. Caballero, señorita, señora. Oiga, bienvenido a este video de su amigo Chumi de Auto Shop. Así es, como lo vieron en la miniatura de este video, oiga, 8 opciones de camionetas machuchonas, bonitas, perronas. Oigan, la verdad que me gustaron mucho. Vean esta camioneta que está aquí a mis espaldas, esta Z71, la verdad,
Está genial. Vamos a hablar de esta camioneta. Vamos a hablar de una sierra que tengo por aquel lado. Otra que está acá a mis espaldas. Tenemos Ram, tenemos Ford. Así que póngase cómodo. Saque cuentas y a lo mejor es la camioneta que usted está buscando. Y te recuerdo que yo grabo, transmito desde la ciudad de Guadalajara para todos ustedes en el tianguis del Tapatío. Amigos, comenzamos. Amigos, oigan, increíble camioneta me encontré aquí en esta calle. Este caballero de aquí suele tener unas trocas muy perronas que me gustan muchísimo. Camionetas mamalucas, camionetas machuchonas. Así es, aquí no existe la 4T, mijo. Vean nada más. Enorme. Silverado 2015, te platico. Es una Silverado 2015, obviamente 4x4, y obviamente trae una suspensión Rancho para que esté más levantada y aguante la carrilla y no te atores en cualquier lugar, en cualquier bache. Rines de aluminio muy bonitos, son rines de estrella, y obviamente las llantas están nuevas, nuevecitas, estas llantas taquetudas que son 35 por 12 50, y obviamente el rin es 20 de diámetro, frente cromadito, muy grande, muy rudo. Creo que es de las mejores camionetas que me encontré el día de hoy, de este estilo, de estas dimensiones. Mire, ahí está la marca de la suspensión, una suspensión modificada, levantada, bastante ruda. Ahí se alcanza a ver, lo voy a buscar por acá, por la parte de adentro, espejos enormes para que pueda usted ver muy bien la parte del remolque. Obviamente estos estribos para poder facilitar el acceso a la camioneta como tal. Un equipo de audio de la marca Bose que suenan bastante agradables. Asientos en piel, eléctricos de posiciones, bolsas de aire. Incluso aquí, mire, puede llevar 3 personas y 3 en la parte trasera. 6 pasajeros pueden viajar en esta bonita camioneta. Y acá está la descripción. Mira, te la voy a mostrar porque nos pegaba de frente. Dice que es 2015, eléctrica, aire acondicionado, bolsas de aire, controles de volante, cámara de reversa, asientos en piel, faros de niebla, la 2500 HD 4x4, 8 birlos. Esas ya saben que son bien aguantadoras. Esas hay pocas, mijo. 539,900, 539,000. El teléfono, aprécielo bien, ahí está, 3311-7199-90. Agenda una cita, háblale aquí al encargado que te puede mostrar las camionetas. Oye, amigo, vi esta hermosa camioneta con el compa Chumi de Autoshop. Preciosa camioneta para el pueblo, para mover el ganado, para la cosecha, o simplemente nomás para andar cotorreando, marcando poder. Usted sabe que cuando una camioneta de estas lo ven circulando, usted sabe que marca terreno, así como los canes levantan la patita para orinar y marcar su terreno. Usted con esta camioneta va a hacer exactamente lo mismo en cada semáforo que se pare o ahí en el pueblo. Sí, cómo no. Mire nada más, buena camioneta de trabajo. Y el color me gustó mucho, un color muy bonito. Se ve visualmente muy bien, de buen trato. Puedes traer algún mecánico. Si tú les dices que viste este video, te pueden hacer un descuento. Cuenta con su llanta de refacción. Menciona, oye, ¿qué descuento me puedes hacer? La vimos ahí con el compa Chumi. Y pues, para que tengas ahí una bonita referencia, amigos, con respecto a esta camioneta. Ahora, ¿no te gusta levantada? ¿No te gustan grandotas? Pues acá está esta, mira. Algo ya más moderado. ¿No te gustan las de 23 pulgadas? Pues aquí está esta. Nivel normal, no está levantada, muy bonita esta Silverado, color también es 4x4, las llantas también están nuevas. Ya sabes que aquí te estoy mostrando pura camioneta perrona. Mira, una LTZ, esa es la equipada de Silverado. Obviamente esta versión aquí en México no salió, esta camioneta es americana, ya legalizada, ojo. Esto es como si fuera la Cheyenne. Acuérdense que en México, en Estados Unidos, perdón, no existe Cheyenne. Todas son Silverado, ¿sí? Y lo que las hace equipadas es precisamente las letras. Como en este caso, dijimos que es L
STZ, eléctrica, aire acondicionado, bolsas de aire, controles al volante, frenos de niebla, sensores y cámaras de reversa, asientos en piel, 4x4, llantas nuevas, 519,800. Esta camioneta me gusta para el señor Beto, y allá del Salvador, le mandamos un saludo a la gente del Salvador, Salvador, Jalisco, un lugar muy bonito, ahí en la sierra, precioso, ahí adelantito de Tequila, Jalisco. Preciosa camioneta para aquellas personas que están buscando algo igual. Aquí trabajas en el mercadito, y necesitas una camioneta para la familia, para pasear un dominguito, para ir a la playa y para el trabajo. Esta adicional trae aquí este roll look para tapar la parte del cajón. Mire, ¿qué le parece? Así la carga pues va un poquito protegida. Cuando necesitas, igual le pones aquí, aplica su llave, clic, 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 y listo. Llanta de refacción, tirón de remolque. Te repito, las cuatro llantas están nuevas. Y pues que es 4x4. Ahora, ¿sabes qué anda, mi Chumi? Está muy bonita, está muy agradable, pero yo la prefiero cabina sencilla. Ah, pues acá tengo una bien perrona. Mira, esta sí es Cheyenne, plaquitas ya de Jalisco, eléctrica. Esta es un modelo 2007. Muy perrona esta camioneta. Allá al fondo se alcanza a escuchar su motorcito muy sedito. Una llanta taquetuda que está nueva. Eso, Rine, me gusta mucho esta camioneta. Esta versión, cabinas sencillas, son más escasas encontrarlas, ¿eh? Automatiquita, 8 cilindros. Y acá está el precio, miren. Ahí les va. Cheyenne 2007, eléctrica, aire acondicionado, bolsas de aire, 4x4, llantas nuevas, 249,500. Y si le dicen que la vieron con el amigo Chumi, les van a hacer otro descuentito considerable. ¡Qué bárbaro! Siempre mencione que ven, cuando llamen, pregunten, oye, compita, la vi así con el amigo Chumi. Muy sedita la camioneta, se escucha bastante bien. Y pues ahí está, otra opción más. Ahora voy a girar para acá la cámara. Vamos a caminar de este lado, vamos a seguir por esta calle donde están estas camionetas machuchonas, que usted le está gustando este video. Amigos, pues aquí está, les mencionaba, de aquí nos brincamos aquella, de aquella me regresé, pero antes de aquella mejor te pongo esta, porque esta quiero que la veas antes. Ve qué bonito color tiene, cómo brilla en el tornasol, llantas nuevas, una James C 4x4, sus rinecitos, la camioneta que buscan muchísimo. Por ahí Don Beto me había encargado una. Don Beto, ¿qué pasó? Repórtese, ¿eh? Le mandamos un saludo nuevamente allá al Salvador en esta bonita camioneta. Este es un año 2016, este es un muy buen modelo. Fíjense bien lo que les voy a decir, esta figura es muy bonita, es 2016 y el precio no está tan descabellado, está, considero, precio-beneficio de esta camioneta. La verdad, me gusta mucho sus cuatro puertas, el interior en piel, los terminados que tiene James C. Y aquí está el precio, 564,900. Y el teléfono, véalo bien. Si lo ven, ¿no, verdad? Déjalo, quito el letrero, que me regañen. Pero yo quiero que usted tenga la información exacta. Sabemos que esta camioneta obviamente es eléctrica, tiene su aire acondicionado funcionando, bolsas, controles al volante, cámara de reversa, sensores, cambio de carril. Ah, eso está chido. Y ahí está la parte más importante de esta camioneta para ustedes. Déjenme volver a poner el letrero acá arriba. Acá lo estoy instalando, miren. Listo. ¿Qué le parece? Hermosa. Allá está el amigo Fer, miren, allá lo están entrevistando. Y pues a ver qué se arma. Muy bonita. Calle B, letra B, calle letra B, en el Tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara. Para que te vengas directamente por esta camioneta, diles que la vistes aquí con el compa el Chumi en Autoshop. Aquí entre semana te pueden atender y sin ningún problema, amigos. Muy bonita opción, precio-beneficio, creo que es de lo que mejor me agradó el día de hoy con respecto a estas camionetas que ustedes están buscando.